Bienvenido a tu coronel Domínguez. Hola, buenas tardes, ¿todo bien? Muy contento, sí. Pero poco a poco fueron ganando confianza, volumen de juego. Sí, empezamos de menor a mayor y bueno, pudimos lograr el título. Bueno, arrancaron con el pie izquierdo, una derrota frente a Uruguay por 3-0, fue un cachetazo fuerte. Sí, sí, fue un error, se nos dio la derrota, pero no pudimos levantar. Bueno, Juan, ¿qué les pedía Pablo Aimar? Nada, que jugamos tranquilo y que disfrutemos, que nosotros sabíamos lo que teníamos que hacer. Bueno, durante el torneo dejaron afuera a Brasil, nada más y nada menos. Eso tuvo un sabor especial, ¿cómo lo vivieron? Nada, fue un sabor especial por la clasificación, pero después nada más que eso. Así que nada, muy contentos porque clasificamos. Juan, en lo personal, ¿cómo te viste vos? Como si te tenés que poner un puntaje, ¿cómo te viste vos? Nada, yo solo no me puntúo, no me gusta puntuarme solo. No, eso se lo dejo a los demás. Pero tuviste un muy buen torneo, ¿eh? Sí. Figura en varios partidos. Sí, eso sí. Pero sí. Tu chico Palacio, creo, de San Lorenzo. Sí, ese juega muy bien. Muy bien. Sí. ¿Con algunos de los chicos ya te conocías? Ah, sí. A casi todos los conozco. Ya los he visto y conocido. Sí. O sea que no fue difícil ponerse a tono, digamos, y conseguir un juego colectivo. No, fue fácil, porque aparte ya venimos entrenando hace mucho, así que nada, fue más fácil. Juan, teniendo en cuenta que el título se obtuvo, pero de la manera que se cerró el torneo con Ecuador, perdiendo y mucha polémica, suspicacia, ¿qué tenés para decir de eso? Nada, fue un partido aparte, que bueno, no se nos dio el resultado, tampoco jugamos muy bien, pero bueno, se nos dio el título, así que muy contento por eso. ¿Qué le dijo el técnico? Nada, que estemos muy tranquilos y que disfrutemos mucho, porque esto no se consigue muy fácil. Claro que sí. Bueno, ahora pensando ya en Brasil, el Mundial. Sí, ya con mucha ansiedad, pero bueno, tranquilo, disfrutando el momento. Argentina siempre es candidato a todos los torneos que va, así que nada, nosotros estamos tranquilos con lo que tenemos. Che, Juan, en tu caso, ¿hay clubes que se hablan de que te pretenden? ¿Vos tenés algo de información de eso? ¿Algún club que te tiene apuntado? No, yo leo las noticias como las lee cualquiera y nada más, no sé nada más que eso. Tranquilo. Sí, estoy tranquilo. Bueno, ¿ahora cómo es tu rutina? ¿Familia? ¿Cuándo volvés a entrenar a Rosario? Sí, ahora nada, me quedo acá con la familia, con mis amigos y después que el lunes arranco de vuelta. Tengo un par de días libres. ¿Te piden la camiseta, el recuerdo ahí? Sí, ¿no? Sí, me piden todo. Sí, me quieren manguear todo. De darle a Domínguez, ¿no? Este reconocimiento a tu localidad, a tu pueblo, a tu gente. Sí, es muy lindo y bueno, que te reconozca a mí me da un poco de vergüenza, pero también es lindo. Seguir trabajando con la humildad que te caracteriza. Sí, no queda otra, hay que seguir trabajando y bueno, vamos por más. Bueno, acá, me decía tu papá, son la filial de Newell's, también sufriendo un poquito con Newell's. Sí, un poco todo, nada, pero tranquilo, viendo los partidos, pero bueno, viéndolo nada más. Quisiera meterte en la cancha y ayudar, ¿eh? Sí, más de una vez. Sí. Bueno, ¿a quién le dedicas este título? Nada, a toda mi familia, a mi amigo y bueno, y todos los que están acá bancándome. Bueno, si te invitan a Juan Picadito, ¿podés? ¿Sí? ¿Más Juan Picadito? No sé. No sé, sí, me cuido. Cuidá esas piernas. Sí. Bueno, la familia Forza también nos da unos minutitos. Seba, Sandra, gracias por recibirnos. Bueno, qué alegría el papá, ¿no? No, sí, una alegría inmensa. Bueno, imagínate, campeones del sub-15, campeones del sub-17, un orgullo. Solamente cuando lo vea dentro de la cancha o cantando el himno o lo que sea, no sé, un orgullo impresionante. Y pudimos estar ahí las dos veces, en San Juan en el sub-15 y ahora en Lima en el sub-17. Así que bueno, muy contento y bueno, contento por él y bueno, por toda la familia. No sé si lo hablamos en la vez anterior, ¿a quién salió tan buen jugador? Y bueno, el padre, yo sigo jugando, qué sé yo, acá con los veteranos de Domínguez, pero la verdad que profesionalmente nunca jugué. Y bueno, no sé a quién salió tan buen jugador, no sé, es algo que vino de adentro de él. Pero no, yo profesionalmente no jugué, así que, pero sigo jugando, con 47 años sigo jugando y bueno, así que acá en Domínguez la seguimos rompiendo. Sí, grande, muy bien. ¿La mami cómo lo vivió? Bien, lindo. La verdad que, bueno, me organicé y pude ir. Creo que fue cábala la última semana, así que porque en San Juan también fui la última semana. Así que bien, la verdad hermoso, muy lindo, la pasamos bárbaro. Padre, todo de la misma forma, o sea, es algo que uno está ahí y no lo termina ni de entender ni de creer, ¿viste?
y bueno, todo hablando de lo mismo, o sea, del sacrificio que hemos hecho durante muchos años, tanto él como los padres, uno viviendo acá en Coronel Domínguez, de poder llevarlo a todas las prácticas, de que nunca falte una práctica, de que le vaya bien en la escuela, porque es todo un conjunto de cosas, ¿viste? Y bueno, o sea, todos los padres hablando un poco de lo mismo, porque el chico que está ahí en la selección es un chico que se ha esforzado mucho, que ha dejado muchas cosas de lado, tanto como salida, tanto como ha dejado los amigos, ha dejado cumpleaños de 15. Entonces, bueno, un poco cuando se habla con los padres se transmite todo eso, que a lo mejor la gente de afuera no lo ve y uno como padre sabe el esfuerzo que tienen los chicos, ¿viste? Sandra, ya que estamos, ¿le damos una rutina en el gimnasio para que no se deje estar? No, creo que sabe más él que nosotros. Impresionante la rutina que le dan. Así claro. Que, pero bueno, desde acá la verdad que, bueno, siempre ayudándolo a él, obviamente. De paso aprovechamos nosotros. Obvio, obvio. Bueno, felicitaciones a toda la familia y disfrutarlo, ¿eh? Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Bueno.